Hemos hecho un recorrido con algunos concejales, nos hemos finalmente encontrado con Óscar Albornoz, que ha estado dispuesto a pronunciarse sobre esta materia. Más aún, tenemos entendido, y lo dijo este mediodía su colega Óscar Roberto Neira, que fueron convocados por el alcalde a vacunarse. ¿Es así? Buenas tardes, concejal. Hola, buenas tardes. Tal como le envié el día miércoles, lo que es la minuta con la prelación que estableció el ministerio, hay algún orden para efecto de cómo se haya desarrollado el proceso de vacunación. Independiente de la buena cifra a nivel nacional, lamentablemente, una cuestión de actitud humana, siempre pasan estos desvíos que de alguna forma empañan todo lo que es el proceso de vacunación. Nosotros vimos que hasta el propio presidente de la República respetó el día que le correspondía por su edad a los 76 años y ese fue el día que él se vacunó, digamos. Y es una señal para que las demás personas también tengan en consideración y ocupen el día que les corresponde de acuerdo a este protocolo sanitario. ¿Ustedes tienen antecedentes que se esté vacunando a personas que no corresponden por la prelación de edad o por su característica de función laboral que desarrollan? Denuncias directas en lo personal no me han llegado. Lo que analizamos con el concejal Durán, concretamente a raíz de la llamada suya el día miércoles, es que hay un correo que se envió de parte de Relaciones Públicas del municipio a todos los concejales para que se saltara la fila, que no nos pareció en lo concreto. Pedro dijo que no iba a utilizar esta franquicia que le estaban dando y yo creo que la mayoría de los concejales no la ha utilizado, en mi opinión, porque es precisamente el llamado de dar buenas señales lo que la comunidad hoy día está demandando y no vamos a estar con esto que te toca un par de días antes o un día después estar empañando todo un proceso. Ahora, pero al mediodía reconoce el concejal Roberto Neira que se vacunó y que estaban convocados todos los concejales a vacunarse. A todos nos llegó el correo, eso es así, no vamos a decir que no, pero es personal el hecho de tomarlo o no tomarlo. En una comisión de finanzas que tuvimos hace 3 semanas atrás, efectivamente algunos concejales pidieron derechamente que se les dé la posibilidad, pero la cosa no es tan así. En la administración pública todo está muy reglado. Y si usted se salta protocolo para tener algún tipo de beneficio personal, de hecho son estas cuestiones las que estamos alegando algunos por la decisión que tomó el mismo concejal León de, habiendo autorizado ciertas materias, después él renuncie y se beneficie de lo que él mismo autorizó. O sea, la verdad es que esto no le hace mucho favor a la mirada que tiene la comunidad de los políticos, concejal. Pero por supuesto que no. El llamado que hay es justamente a que se dé señales de buena fe, señales de transparencia a toda la comunidad y sea el comportamiento de alguna manera, además en estas materias que están sensibles. Imagínense lo que está pasando en Perú, en que todas las autoridades están cuestionadas porque antes de vacunar a sus propios adultos mayores fueron y se vacunó todo lo que es el Poder Ejecutivo y la clase dirigencial. Y le agrego algo más. Me llega la información, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, le pidió hoy la renuncia al ministro de Salud, Ginés González García, tras el escándalo de las vacunas de privilegio que se brindaron en su cartera. Así lo resolvieron Fernández y el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, tras una reunión de emergencia en la Casa Rosada. Cafiero lo confirmó en el canal CN5 de Argentina. Bueno, en todas partes se están tomando medidas, porque la verdad, concejal, en el caso de Temuco, y le insisto en plantearle esto, hay adultos mayores postrados sin recibir la vacuna, y hay autoridades públicas que incluso haciendo trabajo online la están recibiendo sin siquiera cumplir con el requisito de la edad. Yo entiendo perfectamente el tema de los postrados como de la gente que está con comorbilidad y es ahí el rol importante que ahora a través de los medios hace la misma ciudadanía porque la ciudadanía denuncia.
o se comunica con ustedes en el importante rol periodístico para que todo este tipo de situaciones queden al descubierto y no sean amparadas por nadie. Bueno, concejal, le queremos agradecer la disposición que ha tenido usted, la valentía también para decir lo que está pasando en la municipalidad, porque de verdad ha sido todo esto muy raro. Pareciera que, y espero que no sea así, hay algo más grande y que después nos tengamos que enterar. Es bueno ahora poner el freno, si es que hay, para evitar que posteriormente nos sorprendamos con algo superior. Gracias, Oscar. Gusto en saludarlo.